Bueno, como estaba, por eso en este video les traigo cómo poder saltar la cuenta de Google para cualquier dispositivo Samsung. Y bueno, sin más enredos, vamos a empezar. Bueno, para iniciar con este proceso del bypass, lo que necesitamos es este software que se llama RealTrem y estas aplicaciones, que las cuales ahorita les enseñaré de dónde descargar. Cabe aclarar que este método solamente funciona para dispositivos Samsung. Y bueno, también te haremos una tarjeta SD, un chip de la marca de nuestro dispositivo y un cable USB. Vamos a los links que te dejaré en la descripción del video y vas a ir a esta página oficial de RealTrem. Bajamos hasta donde dice descarga o descargar esta parte y le das en descargar. Yo no lo hago porque yo ya tengo el software. Lo descargas, lo descomprimes y lo instalas. En algunos casos el antivirus lo reconoce como malicioso, pero no importa, tú desactiva el antivirus y descárgalo e instálalo. Nos vamos a ir al segundo link, al cual vas a ir a esta pestaña, y en esta pestaña le vas a dar aquí clic en este enlace que te llevará a esta página de RealTrem, el cual vas a descargar las aplicaciones. Son las tres primeras aplicaciones que ahí están. Tienes que descargar las tres si no sabes qué Android es el que está manejando tu dispositivo. Yo te recomiendo que bajes las tres para que hagas la prueba y no tener que hacerlo todo de otra vez. Igualmente, si el navegador te lo llega a detectar como malicioso, tú le das en descargar de todas formas. Y bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y los archivos, que estos tres archivos, estas tres aplicaciones, lo tenemos que pasar directamente a nuestra tarjeta SD. Bueno, voy a mostrarles qué sigue con el celular y regreso. Bueno, una vez introducido los archivos a nuestra micro SD, también tenemos un chip de la compañía del celular y procedemos a insertarlos. Una vez insertados, procedemos a encender el dispositivo. Aquí y preparamos nuestro cable USB. Lo conectamos. Una vez el dispositivo haya iniciado, vamos a darle aquí en continuar. Conectamos a la red. Siguiente, aceptamos. Esperamos que nos aparezca esta pestaña. Y bueno, voy a mostrarles, antes de conectarlo, voy a mostrarles que sigue en la computadora. Una vez conectado, tendremos que asegurarnos de que nos salgan estas tres palomitas y que nos haya detectado la computadora el dispositivo. De no ser así, en la descripción te dejaré un enlace con los drivers originales de Samsung. Abrimos el programa y tenemos que ir a la parte donde dice puerto, y donde dice puerto tenemos que cambiar el número de puerto. Entonces, si tú no sabes qué número de puerto es tu computadora, lo único que tienes que hacer es apretar las teclas Windows más pausa y esperar a que nos abra esta pestaña. Vas a ir a donde dice administrador de dispositivos, esperamos a que abra. Como estamos viendo, aquí ya abrió. Vamos a ir a donde dice modem y damos clic derecho en el driver y damos en propiedades. Bueno, estando aquí, vamos a donde dice modem y donde dice com y dice 5, ese es el puerto que está manejando nuestra computadora con el programa para poder interactuar con el dispositivo. Vamos al programa y ponemos el número de puerto y le damos en cambiar. Una vez abrimos el bloc de notas que te dejaré en la descripción con los códigos, copiamos el primero y lo pegas y le das en esta opción. Una vez que te salga este código, lo quitas, vas al bloc de notas y copias este segundo código que en la descripción igual te lo dejo y lo pegas.
solo que aquí vas a sustituir las X por cualquier número. Tú puedes, yo en mi caso voy a poner el número de un contacto que tengo, entonces aquí lo voy a poner. Y vamos a darle en donde dice aquí, y automáticamente en nuestro dispositivo se va a marcar una llamada. Y nosotros no tenemos que comenzar ni nada, simplemente le damos en terminar. Y al momento de terminar nos va a salir la opción de mensajes. Ahí vamos a ir a la de mensajes. Entonces voy a enseñarles cómo está el proceso con el celular para que puedan ver cómo es cuando hacemos la llamada y cómo es que tenemos que entrar a los mensajes. Bueno, una vez estando ya en los mensajes, simplemente introducimos una URL, como en mi caso voy a introducir. Y aquí vamos a darle en enviar. Una vez dándole en enviar nos va a pintar y le damos aquí. Nos va a pintar este link. Vamos a darle aquí en abrir vínculo. Aceptar. Y aquí vamos a cualquiera de los dos. Yo le voy a dar en Chrome. Y damos. Aquí vamos a darle en aceptar y continuar. Aquí que no hay gracias. Y aquí vamos a ir a donde dice. Vamos a ir a Galaxy Apps. Aquí vamos a ir a la opción. En esta parte vamos a ir donde dice Samsung Galaxy Apps. Aquí vamos a darle en aceptar. Como quieras. Y damos en cualquier administrador de archivos. En mi caso el que les recomiendo buscar es este que se llama S-Field Explorer. Aquí vamos a darle en descargar. Aquí nos dice que iniciemos cuenta. Bueno, yo voy a iniciar cuenta y regreso. En el caso de que tú no tengas una cuenta, simplemente te hacen crear cuenta. En mi caso yo ya tengo una, pues ya he desbloqueado varios dispositivos. Entonces por eso es que ya la tengo. Voy a loguear y regreso. Bueno, una vez logueemos, nos va a iniciar. Esperemos a que cargue. Aquí vamos a darle en aceptar y descargar. Y empezará lo que viene siendo la descarga del explorador de archivos. Aquí le damos en rechazar. Y vamos a darle en abrir. Una vez abierto. Vamos a ir a la tarjeta SD. Vamos a darle en bypass. Bueno, yo en mi caso aquí ya ordené las aplicaciones. Vamos a darle en esta parte. Cualquiera de las dos. Por eso les dije que cualquiera de las dos que se descargue. Para que prueben cuál es la que funciona con el dispositivo. Y si te sale esto, vamos a darle en ajustes. Vamos a darle aquí. Vamos a desmarcar esto. Aceptar. Y otra vez volvemos a darle en instalar. Vamos a rechazar. Y aquí vamos a darle en realizado. Y ahora sí instalamos esta última aplicación que se llama esta. Y vamos a darle en instalar. Aquí igualmente vamos a darle en rechazar. Y aquí vamos a darle en abrir. Una vez estando aquí vamos a darle en los tres puntitos. Y vamos a dar acceso al navegador. Aquí vamos a darle en aceptar. Y aquí logueamos con un correo de nosotros. En este caso, bueno, con un correo que nosotros queramos. En este caso voy a loguear y regreso. Una vez logueemos, nos va a decir que accediendo. Y estará desbloqueada la cuenta. Ahora lo único que queda hacer es reiniciar nuestro dispositivo.
Una vez inicie, vamos a darle otra vez aquí en continuar. Seguimos nuestra red. Siguiente, estamos. Y bueno, aquí dice, y como vemos ya nos salta esto de cuenta agregada, vamos a darle en siguiente. Aquí vamos a darle en omitir. Omitir de todos modos. Más, siguiente. Y aquí simplemente en finalizar. Y como estamos viendo, ya nos inició lo que viene siendo el celular totalmente y completamente funcional. Y bueno, si te ha gustado, no olvides dar like, suscríbete, comenta y comparte. Y una cosa que te quiero decir es que la primera vez que yo hice este del iPad, la verdad que me costó mucho trabajo por la computadora. No reconocía el celular. Y luego era un rollo para entrar a internet. Luego, etcétera, etcétera. Luego me salía error con Realtor. Pero bueno, al final, todo tenía solución. En caso de que le llegue a salir algún error con el software de RealTerm, con el dispositivo, que no lo reconozca, etcétera, etcétera, en los comentarios díganme y yo le estaré resolviendo todas sus dudas. Pero la verdad que vale muy bien la pena. Una vez hecho el primero, la verdad que los demás ya son más fáciles, como en este caso. Y bueno, si te ha gustado, no olvides dar like, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video.